Muy buenas tardes a todas y todos. Siendo las 17 horas con 23 minutos del día 2 de marzo del año 2023, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Con gusto, presidente. Buenas tardes, regidoras, regidores, ciudadanos. Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Juliet Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran 16 de los 16 ediles, por lo tanto hay quórum. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria del ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número 1, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria de fechas 16 y 20 de febrero del año 2023, respectivamente. Punto número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número OFCPLSN de la 63ª, de fecha 17 de febrero del año 2023, suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 1202, 1203, 1209, 1263 y 1265, todos de la 63ª legislatura. Punto número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Servicios Públicos Municipales para que se autoricen los lineamientos, reglas de operación y convocatoria del programa Adopta un Espacio Público para el ejercicio fiscal 2023, anexos al presente dictamen, esto de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, colegiada con la de Servicios Públicos Municipales, donde solicita se aprueben las reglas de operación del programa Apoyo Personal Operativo de Aseo Público por la Recolección de Residuos Sólidos Urbanos para el ejercicio fiscal 2023, esto de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, colegiada con Servicios Públicos Municipales, para que se autoricen las reglas de operación del programa Reciclando, Cuidemos el Medio Ambiente. Esto para el ejercicio fiscal 2023, asimismo se autoricen los demás puntos del presente dictamen. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Santa Clara, este localizado al oriente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 9.680 metros cuadrados de carpeta asfáltica en la delegación de San José de Gracia, tal como se establece en el dictamen adjunto. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 8.518 metros cuadrados de carpeta asfáltica y en una superficie de 6.302 metros cuadrados de reencarpetado. Esto en varias calles de la delegación de Capilla de Guadalupe, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso G, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 2.440 metros cuadrados de carpeta asfáltica y en una superficie de 4.290 metros cuadrados, este es de recarpetado, en varias calles de la delegación de Mezcala de los Romero, de acuerdo a lo acordado en el dictamen respectivo. Inciso H, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura,
donde solicita se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto en calles de los fraccionamientos El Colonial y Los Adobes, ubicados en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en una superficie total de 13.662.09 metros cuadrados, tal como se especifica en el presente dictamen. Inciso I, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 14.100 metros con 32 centímetros cuadrados como área de cesión para destinos distribuida en tres predios y una superficie de 26.533.99 metros cuadrados como área de cesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado Residencial La Cuesta, segunda sección. Este está ubicado al norte de la ciudad. Asimismo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para firmar la escritura correspondiente de conformidad al dictamen adjunto. Inciso J, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 2.749.80 metros cuadrados como área de cesión para destinos y una superficie de 4.095.15 metros cuadrados como área de cesión para vialidades del desarrollo habitacional unifamiliar denominado Santa Clara. Este está ubicado al oriente de la ciudad. Asimismo, se faculta a los representantes del municipio para firmar la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante, esto de conformidad con el dictamen correspondiente. Inciso K, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que, primero, se autorice dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 936-2018, diagonal 2021, de la sesión ordinaria 78 y de fecha 18 de marzo del año 2021. Y segundo, se autorice el cambio de proyecto del fraccionamiento San Francisco al oriente de esta ciudad, propiedad de los ciudadanos Esperanza, Ricardo, Anabel, Efraín, Luis Rodrigo y Jorge Armando, todos de apellidos Cruz González. Lo anterior no exime al interesado de cumplir con lo que marca el Código Urbano del Estado de Jalisco y demás leyes relativas y aplicables en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en relación al procedimiento de urbanización del predio mencionado anteriormente. Esto de conformidad con los términos acordados al presente dictamen. Inciso L, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita primero se autorice que el ciudadano Rubén Cancillas González lleve a cabo ante la Dependencia de Ordenamiento Territorial y Urbano la subdivisión para desprender la fracción de terreno en el que cruzan las calles López Cotilla y Pedro Moreno con una extensión superficial de 2.690.800 metros cuadrados y en un perímetro de 475.93 metros según planos anexos del predio urbano de su propiedad ubicado en la delegación de la de Capilla de Guadalupe. Esto de conformidad con el presente dictamen, de igual manera se autorizan los demás puntos del mismo. Inciso M, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con espectáculos, festividades cívicas, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 738.448.823 pesos con 12 centavos moneda nacional a 739.202.823 pesos con 12 centavos moneda nacional, conforme al dictamen adjunto. Inciso N, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, que el H Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, apruebe, se suscriba con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, un convenio de colaboración y participación para la ejecución del programa social denominado RECREA. Recrea, educando para la vida, apoyo de mochilas, útiles, uniformes y calzado escolar para el ejercicio fiscal 2023 para aplicarse en centros educativos públicos de preescolar, primaria y secundaria establecidos en el municipio. Esto de conformidad con el presente dictamen, de igual manera se autoricen los demás puntos del mismo. Y punto 6, varios. Entre ellos hay dos. Uno, el primero es solicitud de la fracción del Partido Morena por parte de la ciudadana regidora Susana Jaime Mercado. Y el siguiente punto, que es el segundo, solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional
por parte del ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Está a consideración el orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de ayuntamiento de sesión ordinaria y extraordinaria de fechas 16 y 20 de febrero del año 2023. Por la razón que respectivamente se les mandó con anticipación, se les entregó una copia de las mismas. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Gracias. Asimismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dichas actas. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de las mismas. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al secretario general de lectura al turno agendado, por favor. Con gusto, presidente. Del punto 4, inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número OFCPLSN de la 63ª legislatura de fecha de 17 de febrero del año 2023, suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 1202, 1203, 1209, 1263 y 1265, todos de la 63ª, a través de los cuales se formula un respetuoso exhorto a este municipio para que primero, el primer acuerdo en 1202, se diseñen talleres, incentivos, descuentos, planes y programas de apoyo a la población para superar la cuesta de enero. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismos, Mercados y Comercio. El siguiente acuerdo es el 1203. Se programen y realicen actividades para la conmemoración del Bicentenario de la Fundación del Estado de Jalisco a celebrarse este 16 de junio. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Espectáculos, Festividades Cívicas. El siguiente acuerdo es el 1209. Se dé publicidad a la consulta estrecha y de participación activa de personas con discapacidad organizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para el proceso electoral 2023-2024. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. El siguiente acuerdo es el 1263. Se dé cumplimiento a la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios, en especial a la reforma contenida en el Decreto 28.438. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. El siguiente acuerdo es el 1265. Se garantice la limpia recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna observación, regidores? Si no hay ninguna, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar los turnos propuestos. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A, por favor. Con gusto, presidente. Del punto 5, el inciso A, dictamen de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, para que primero se autoricen los lineamientos, reglas de operación y convocatoria del programa Adopta un Espacio Público para el ejercicio fiscal 2023, anexos a este dictamen. Y segundo, las erogaciones realizadas con dicho programa van con cargo a la partida presupuestal 339, contratación de los profesionistas que elaboran el acero inoxidable, los distintivos de Adopta un Espacio Público, que serán entregados durante este año 2023
con la fuente de financiamiento 10.123. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Arturo Pérez Martínez, presidente de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, tiene el uso de la voz. Sí, buenas tardes, compañeros regidores. Con su permiso, ciudadano presidente. Pues en días pasados nos reunimos los integrantes de la Comisión de Servicios Públicos Municipales para tratar el asunto sobre la propuesta de lineamientos, reglas de operación y convocatoria para el programa Adopta un Espacio Público. Y pues la totalidad de los integrantes vieron a bien presentar el día de hoy el dictamen en el que se autoriza el programa para el ejercicio 2023. Nada más decir que durante el año 2022 se llevó a cabo dicho programa sin ningún inconveniente, y ya para el año 2023 ya se tienen alrededor de 8 o 9 prospectos, 8 o 9 personas, organizaciones interesadas en adoptar un espacio público para embellecerlo, para realizar algunas acciones en beneficio de la comunidad. Entonces, pues quisiera ponerlo a consideración de todos y que apoyaran que se siga ejecutando dicho programa. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera: se autorizan los lineamientos, reglas de operación y convocatoria del programa Adopta un Espacio Público para el ejercicio fiscal 2023, anexos al presente dictamen, de conformidad con el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso B, por favor. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable colegiada con Servicios Públicos Municipales, donde solicita primero se aprueben las reglas de operación del programa apoyo a personal operativo de aseo público por la recolección de residuos sólidos urbanos, este para el ejercicio fiscal 2023, y segundo, las erogaciones realizadas con dicho programa van con cargo a la partida presupuestal 441 ayudas sociales a personas, con la fuente de financiamiento 10.123. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Arturo Pérez Martínez, presidente de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, tiene el uso de la voz. Sí, gracias, presidente. Sí, también para presentar y poner a consideración de todos los integrantes de este ayuntamiento las reglas de operación del programa Apoyo Personal Operativo de Aseo Público por la recolección de residuos sólidos urbanos. Este programa también estuvo funcionando durante el año 2022 y es necesario que se renueve y que se autorice las reglas de operación para este ejercicio 2023. Al parecer también hay algunos pendientes, pero vamos avanzando respecto al programa y se está mejorando cada día. Hay algunos aportaciones de los integrantes, tanto de la Comisión de Desarrollo Sustentable como de Servicios Públicos Municipales, las cuales fueron consideradas y fueron autorizadas por todos los integrantes de dichas comisiones. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera: se aprueban las reglas de operación del programa Apoyo Personal Operativo de Aseo Público por la recolección de residuos sólidos urbanos para el ejercicio fiscal 2023, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso C, por favor. Con gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable colegiada con Servicios Públicos Municipales para que primero se autoricen las reglas de operación del programa Reciclando, Cuidamos el Medio Ambiente, este para el ejercicio fiscal 2023. Segundo, las erogaciones realizadas con dicho programa van con cargo a la partida presupuestal 441 ayudas sociales a personas, con fuente de financiamiento 10.123. Y tercero, asimismo se faculte dar difusión en todos los medios de comunicación de los que dispone este municipio para dar a conocer el programa en mención, así como su utilidad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Beatriz Plasencia Ramírez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable, tiene el uso de la voz.
Buenas tardes, con su permiso, presidente. Pues se pone a consideración estas reglas de operación y se pretende, con estas reglas se pretende generar conciencia en los ciudadanos en la importancia del reciclaje y mejorar pues el medio ambiente. Cabe resaltar que con este programa se realiza un pago a la ciudadanía que se acerca a la dependencia con precios que están en el mercado. Es cuanto. Muchas gracias. Regidora, ¿alguna pregunta, comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan las reglas de operación del programa Reciclando Cuidamos el Medio Ambiente para el ejercicio fiscal 2023. Asimismo, se autorizan los demás puntos del presente dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso D. Con gusto, presidente. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, donde solicita se autorice la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Santa Clara. Este se localiza al oriente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las siguientes calles. La primera es Santa Clara y la segunda Circuito Santa Clara. Lo anterior, con base a lo dispuesto por los artículos 70 y 71 y demás relativos aplicables del Reglamento de Construcción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como los artículos 28 del Reglamento de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Ronelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Solamente comentar que la propuesta de nombres de las vialidades antes citadas, antes de subir a la comisión y posteriormente al pleno, se verificaron y revisaron en la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano. Y ahí no encontraron ningún problema para continuar con la petición. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Santa Clara, localizada al oriente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E. Con gusto, presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que primero se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 9,680 metros cuadrados de carpeta asfáltica en la delegación de San José de Gracia. Este incluirá acarreos, maquinaria, mano de obra y equipo para ser ejecutado por la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento a Vialidades y Caminos Rurales, adscrito a dicha dirección, siendo las siguientes vialidades. La primera es Mariano Abasolo, entre Ramón Corona y Constitución, ahí son 910 metros cuadrados. La siguiente es Calle Niños Héroes, entre Constitución y Ramón Corona, ahí son 1,075 metros cuadrados. La siguiente es Cristóbal Colón, entre Constitución y Ramón Corona, ahí son 1,250 metros cuadrados. La siguiente es Agustín Melgar, entre 20 de noviembre y Vicente Suárez, ahí son 1,555 metros cuadrados. La siguiente es Vicente Suárez, entre Agustín Melgar y Juan Salazar, ahí son 1,344 metros cuadrados. La siguiente es Juan Salazar, entre Hidalgo y 20 de noviembre, y ahí son 1,460 metros cuadrados. La siguiente es Javier Mina, entre Donato Guerra y Lázaro Cárdenas, ahí son 721 metros cuadrados. La siguiente es Donato Guerra, entre Javier Mina y Zaragoza, y ahí son 1,365 metros cuadrados, dando una totalidad de 9,680 metros cuadrados. Segundo, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y los artículos 43, fracción tercera, de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus municipios, se faculte con la modalidad de administración directa a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas con cargo a la partida 241, productos minerales no metálicos. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Ornelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Solamente comentar que de las 8 vialidades que se van a intervenir, todas son de carpeta asfáltica. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidor, ¿alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. ¿Abstenciones? Gracias. ¿En contra? Se aprueba por 15 votos a favor y una abstención. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto en la delegación de San José de Gracia, tal y como se establece en el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso F. Con gusto, presidente. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, donde solicita primero se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 8,518 metros cuadrados de carpeta asfáltica y en una superficie de 6,302 metros cuadrados de reencarpetado en varias calles de la Delegación de Capilla de Guadalupe. Este incluirá acarreos, maquinaria, mano de obra y equipo para ser ejecutado por la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento a Vialidades y Caminos Rurales, adscrito a la dirección de a esta dirección, siendo las siguientes vialidades. La primera es calle lateral Avenida Guadalupe entre Carretera y Virginia. Ahí son 952 metros cuadrados. La siguiente calle es Abasolo entre Leona Vicario y J. Inés Morales. Ahí son 880 metros cuadrados. La siguiente es calle Leona Vicario entre Abasolo e Iturbide. Ahí son 836 metros cuadrados. La siguiente calle es Abasolo entre J. Inés Morales y 21 de septiembre. Ahí son 1,050 metros cuadrados. La siguiente calle es San Antonio entre Carretera y Reforma. Ahí son 4,800 metros cuadrados, dando una totalidad de 8,518 metros cuadrados de carpeta asfáltica. La siguiente es reencarpetado. La primera calle es Pedro Moreno entre Gómez Farías y López Cotilla. Ahí son 582 metros cuadrados. La siguiente calle es López Cotilla entre Pedro Moreno y Pino Suárez. Ahí son 2,200 metros cuadrados. La siguiente calle es Pino Suárez entre López Cotilla y Zaragoza. Ahí son 1,160 metros cuadrados. La siguiente calle es Zaragoza entre calle Sin Número y Placer. Ahí son 1,955 metros cuadrados. La siguiente calle es Placer entre Zaragoza y Cuauhtémoc. Ahí son 405 metros cuadrados, dando una totalidad de 6,302 metros cuadrados de reencarpetado. Y segundo, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados en las mismas, y artículo 43, fracción tercera de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus municipios, se faculte con la modalidad de administración directa a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas con cargo a la partida 241, productos minerales no metálicos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Ornelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Solamente hacer énfasis en que de las 10 vialidades a intervenir, 5 son de carpeta asfáltica y 5 de reencarpetados. De la misma forma, comentar que ya se van a empezar los trabajos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. ¿Abstenciones? Gracias. ¿En contra? Se aprueba por 15 votos a favor y una abstención. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto en varias calles de la Delegación de Capilla de Guadalupe de conformidad con el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso G. Con gusto, presidente. Inciso G, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que primero se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 2,440 metros cuadrados de carpeta asfáltica y una superficie de 4,290 metros cuadrados de reencarpetado en varias calles de la Delegación de Mezcala de los Romero. En este incluirá acarreos, maquinaria, mano de obra y equipo para ser ejecutado por la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento a Vialidades y Caminos Rurales, adscrito a esta
dirección, siendo las siguientes vialidades. La primera es calle Abasolo entre Francisco y Madero y Ávila Camacho, ahí son 715 metros cuadrados. La siguiente calle es Abasolo entre Constitución y Cuauhtémoc, ahí son 620 metros cuadrados. La siguiente calle es Porfirio Díaz entre Ávila Camacho y Francisco y Madero, ahí son 520 metros cuadrados. La siguiente calle es Donato Guerra entre Constitución y Cuauhtémoc, ahí son 585 metros cuadrados, dando un total de 2,440 metros cuadrados de carpeta asfáltica. Y la siguiente lista de reencarpetados, la calle Presiliano Sánchez entre Morelos y 16 de septiembre, ahí son 550 metros cuadrados. La siguiente calle es Pedro Moreno entre Morelos y Presiliano Sánchez, ahí son 580 metros cuadrados. La siguiente calle es Morelos entre Presiliano Sánchez y Pedro Moreno, ahí son 500 metros cuadrados. La siguiente calle es la 16 de septiembre entre calle Aldama y Presiliano Sánchez, ahí son 2,660 metros cuadrados, dando una totalidad de 4,290 metros cuadrados de asfalto. Y segundo, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo 43, fracción tercera de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus municipios, se faculte con la modalidad de administración directa a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública con cargo a la partida 241, productos minerales no metálicos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Ornelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Solamente comentar que en esta delegación de Mezcala de los Romeros se van a intervenir 8 vialidades, 4 con carpeta asfáltica y 4 con reencarpetados. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Gracias. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Abstenciones. Gracias. En contra. Se aprueba por 15 votos a favor y una abstención. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto en varias calles de la delegación de Mezcala de los Romeros, de acuerdo a lo acordado en el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso H, por favor. Con gusto, presidente. Inciso H, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura, donde solicita primero se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto en calles de los fraccionamientos El Colonial y Los Adobes, ubicados en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en una superficie total de 13,662.09 metros cuadrados. Este incluirá acarreos, maquinaria, mano de obra y equipo para ser ejecutado por la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento a Vialidades y Caminos Rurales, adscrito a dicha dirección, las cuales se describen a continuación. Comenzamos con las calles de reencarpetado del fraccionamiento colonial. La calle Bugambilias entre Ávila, entre Avenida José González Canecerito y calle Bosque de la Primavera, ahí son 3,142 metros cuadrados. La siguiente lista es de carpeta asfáltica, fraccionamiento Los Adobes, circuito Presidentes, ahí son 7,850.09 metros cuadrados. La siguiente calle, Salvador Padilla Aldrete, entre Circuito Presidentes y Avenida José de Anda Hernández, ahí son 2,250 metros cuadrados. La siguiente calle es Pablo Gutiérrez, entre calle Salvador Padilla Aldrete y Circuito Presidentes, ahí son 420 metros cuadrados, dando un total de 10,520.09 metros cuadrados de carpeta asfáltica. Y segundo, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 43, fracción tercera de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus municipios, se faculte con la modalidad de administración directa a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas con cargo a la partida 241, productos minerales no metálicos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Ornelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias. Como ya se mencionó, estas cuatro intervenciones de vialidades se van a realizar en la cabecera municipal. Una consiste en reencarpetado y tres con carpeta asfáltica. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Yo sí tengo un comentario. Como ya vieron en los puntos anteriores, se aprobó las calles que se van a trabajar en encarpetados y reencarpetados en asfalto en las delegaciones de Mezcala, Capilla de Guadalupe, San José de Gracia.
como habíamos comentado, siempre le hemos dicho a la ciudadanía que hemos estado trabajando y las máquinas que traemos asfaltadoras están proyectadas para ir a todas las delegaciones, agencias y por supuesto aquí en la cabecera municipal trataremos de llegar a todas las colonias. Actualmente en delegaciones se terminó con los recarpetados en la delegación de Tecomatlán. Actualmente la máquina está en el Ojo de Agua, en la agencia del Ojo de Agua trabajando. Esperamos que termine esta semana o en los primeros días de la próxima semana para que se pase después a la delegación de Capilla de Guadalupe, donde ya dimos a conocer el listado de calles. Después seguirá con la delegación de San José de Gracia, Pegueros, Mezcala, etcétera, para dar su recorrido por delegaciones. Y en la cabecera municipal está una de las máquinas trabajando en los viveros y de ahí pasará a las demás colonias. Ahorita estamos aprobando también lo que es en los adobes, que también va para allá para que la gente de los adobes sepa, pero también los demás fraccionamientos o colonias también estamos trabajando en ellas. Próximamente daremos a conocer el listado de calles de la colonia del Carmen, de Las Aguilillas, de Popotes, de más fraccionamientos, el proyecto que se tiene también para el camino a Santa Bárbara. Agradecer por la paciencia que nos han tenido los ciudadanos y comentarles que seguirá trabajando hasta el inicio del temporal de lluvias, que es aproximadamente el mes de junio, cuando ya no podemos continuar con los trabajos de reencarpetados, pero se tiene previsto trabajar durante los meses de marzo, abril y mayo en lo mencionado y tratar de abarcar el mayor número de fraccionamientos en toda la cabecera municipal y delegaciones. Si no hay ninguna otra observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, abstenciones, gracias, en contra. Se aprueba por 15 votos a favor y una abstención. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto en calles de los fraccionamientos El Colonial y Los Adobes, ubicados en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal y como se especifica en el presente dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso I. Con gusto, presidente. Inciso I, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que primero se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 14.100.32 metros cuadrados como área de cesión para destinos distribuida en tres predios, uno de 5.977.67 metros cuadrados, otro de 6.463.39 metros cuadrados y otro de 1.659.263 metros cuadrados y una superficie de 26.533.99 metros cuadrados como área de cesión para vialidades del desarrollo habitacional unifamiliar, densidad media especial H3 UESP y de comercio y servicios de nivel distrital, intensidad media CD3 diagonal SD3, denominado residencial La Cuesta, segunda sección. Este está ubicado por camino a Santa Bárbara, al norte de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González, en su carácter respectivamente de presidente, síndico y secretario general, para firmar la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Ornelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Solamente comentar que la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano realizó los trabajos necesarios en donde verificó que las superficies de los tres predios y vialidades a escriturar fueran correctas con las manifestadas por el solicitante, no encontrando problema alguno para proceder con esta petición. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidor, ¿alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido entonces levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Licenciado Ramón, ¿su voto fue a favor? ¿Abstención? Muy bien. ¿En contra? Gracias, se aprueba por 15 votos a favor y una abstención. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las áreas de cesión de destinos
distribuida en tres predios y las áreas de sesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado Residencial La Cuesta, segunda sección, ubicado al norte de esta ciudad de conformidad con el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso J. Con gusto, presidente. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita primero se autoriza escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 2,749.80 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 4,095.15 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo habitacional unifamiliar densidad media H3-U y mixto de nivel vecinal intensidad media MV3, denominado Santa Clara, ubicado en la calle 5 de febrero sin número, al oriente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González, en su carácter respectivamente de presidente, síndico y secretario general, para la firma de la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Óscar Uneras Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias. Al igual que el punto anterior, mencionar que se validó por la misma área del gobierno municipal a través de un levantamiento topográfico que las superficies mencionadas para escriturar fueran acorde con la revisión hecha en campo, por lo cual no se encontró ningún problema alguno para continuar con esta solicitud. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidor, ¿alguna pregunta, comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las áreas de sesión para destinos y áreas de sesión para vialidades del desarrollo habitacional unifamiliar denominado Santa Clara, ubicado al oriente de esta ciudad, de conformidad con el dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso K. Con gusto, presidente. Inciso K, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que primero se autorice dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 936-2018-2021 de la sesión ordinaria 78 y de fecha 18 de marzo del año 2021. Segundo, se autorice el cambio de proyecto del fraccionamiento San Francisco ubicado entre la calle 5 de febrero y el fraccionamiento Interlomas al oriente de esta ciudad, propiedad de los ciudadanos Esperanza, Ricardo, Anabel, Efraín, Luis Rodrigo y Jorge Armando, todos de apellidos Cruz González, tal como se acredita con la escritura pública número 88,883 de fecha 24 del mes de diciembre del año 2021, ante la fe del licenciado Cayetano Casillas y Casillas, notario público número 3 de esta municipalidad, debido a la afectación que el gobierno de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, llevó a cabo en una superficie de 6,003.83 metros cuadrados, donde se realizó un trazo de anillo interior Juan Pablo II, lo anterior no exime al interesado de cumplir con lo que marca el Código Urbano para el Estado de Jalisco y demás leyes relativas y aplicables en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en relación al procedimiento de urbanización del predio mencionado anteriormente. Asimismo, deberá acudir a la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano para la autorización de su proyecto definitivo. Tercero, se autorice que la superficie de afectación 6,003.83 metros cuadrados se permute por dos fracciones de terreno colindando al lado norte del predio afectado, propiedad municipal, la primera con una superficie de 136.91 metros cuadrados y la segunda con una superficie de 5,866.92 metros cuadrados, fracciones que se desprenden de las escrituras 56,235 y 4,872 respectivamente, facultando a la dependencia de ordenamiento territorial y urbano para que realice la subdivisión correspondiente. Cuarto,
Dicha permuta cubre el 100% de indemnización de la afectación al predio de la propiedad de los ciudadanos Esperanza, Ricardo, Anabel, Efraín, Rodrigo y Jorge Armando, todos de apellido Cruz González, ubicado en el fraccionamiento San Francisco entre las calles 5 de Febrero y el límite sur del fraccionamiento Interlomas en esta ciudad. Según avalúos y carta de aceptación de permuta firmada por los solicitantes. Quinto, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, al presidente municipal, síndico municipal y secretario general para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes, los cuales correrán por cuenta y costo de los solicitantes. Sexto, se autorice la desincorporación del patrimonio municipal de las dos fracciones de terreno, la de 136.91 metros cuadrados y la de 5.866.92 metros cuadrados. La primera se desprende de la escritura número 56.235 de fecha 6 de noviembre del año 2008 con cuenta catastral U045204. La segunda se desprende de la escritura número 4.872 de fecha 15 de julio del año 1996 con cuenta catastral R015041. Lo anterior con fundamento en los artículos 36, fracción quinta y sexta, artículo 84, fracción segunda, inciso E, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Óscar Ornelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias. Primeramente comentar que en la comisión donde se toca este punto, se tomó la decisión en dejar sin efectos el acuerdo que se quería modificar y por consiguiente que saliera un nuevo acuerdo. Ahora, en el nuevo acuerdo que está a punto de salir, esperemos que así sea, el contenido textual del segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto punto es del acuerdo anterior. Dice exactamente lo mismo. Lo que se incluye es el primero. Ahora, de la misma forma comentar que la única diferencia entre la aparte del punto primero es los nombres de los afectados por esta afectación, digamos, de esta forma. Y que la solicitud fue a raíz de que los afectados quieren seguir con los trámites legales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, presidente, yo quiero abonar a lo que menciona el regidor Óscar, que creo que vale la pena dejarlo asentado en el acta, que no es una concesión o solamente una solicitud de los interesados, sino que si ven las fechas, el 21 de marzo del 2021, se hizo esta desincorporación y en diciembre del mismo año la persona hereda a sus hijos, ¿no? Esto se concede por el tema de que el ayuntamiento no alcanzó a hacer el trámite de desincorporación, ¿no? O sea, no quiero decir que fue un error del ayuntamiento, sino que por los tiempos, en su momento sí era el dueño. Ahora que queremos hacer el trámite para cumplir ese tema de sesiones, pues ya son otros dueños, ¿no? Porque esto podría dar pie a que cualquiera pueda solicitar un cambio de un acuerdo, pero en este caso, después de un largo tiempo de análisis, pues era el interés primordial del ayuntamiento, ¿no? Aunque llega la solicitud de los dueños, ¿no? Nada más hacer también esa aclaración. Gracias. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene algún otro comentario o aclaración? Si no hay ningún otro comentario, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, regidores. Se aprueba por unanimidad el acuerdo que queda de la siguiente manera. Se autoriza dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 936-2018-2021. Asimismo, se autoriza el cambio de proyecto del fraccionamiento San Francisco al oriente de esta ciudad, propiedad de los ciudadanos Esperanza, Ricardo, Anabel, Efraín, Luis Rodrigo y Jorge Armando, todos de apellidos Cruz González, de conformidad con los términos acordados en el dictamen presentado. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso L. Con gusto, presidente. Inciso L, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, donde solicita primero
Se autorice que el ciudadano Rubén Casillas González lleve a cabo ante la Dependencia de Ordenamiento Territorial y Urbano la subdivisión para desprender la fracción de terreno en el que cruzan las calles López Cotilla y Pedro Moreno con una extensión superficial de 2690.809 metros cuadrados y un perímetro de 475.93 metros cuadrados según planos anexos del predio urbano de su propiedad ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe, con una extensión superficial total de 19.193 metros cuadrados, propiedad del ciudadano Rubén Casillas González, según se desprende de la escritura pública número 1552, de fecha 11 de septiembre del año 1985, suscrita ante la fe del licenciado Rubén Barba Rubio, notario público número 1 de esta municipalidad. El inmueble antes mencionado se encuentra incorporado a la dependencia de catastro bajo la cuenta predial número U040355, inscrito en el registro público de la propiedad bajo documento número 15, folios del 87 al 91 del libro 781 de la sección primera, con número de orden 58.446. Segundo, las colindancias de la fracción a subdividir son las siguientes. Inciso A, calles López Cotilla, colindando al norte en línea quebrada en 113.31 metros con propiedad particular. Al sur, en línea quebrada, con 114.50 metros, con el donante Rubén Casillas González. Al oriente, con calle Pedro Moreno, en 11.47 metros cuadrados. Al poniente, en 9.60 metros, con la calle López Cotilla. Inciso B, calle Pedro Moreno, colindando al norte, en 14.58 metros, con continuación de la misma calle al sur, en 15.12 metros, continuación con calle Pedro Moreno y Emilio Zapata al oriente, en línea quebrada 110.55 metros, con propiedad particular, al poniente en línea quebrada a 109.61 metros, con el donante Rubén Casillas González. Tercero, se autorice una vez realizada la subdivisión que dicha superficie se escriture a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, como donación pura y simple, por lo que el instrumento jurídico correspondiente correrá por cuenta y costo del municipio. Cuarto, así como se autorice la suscripción de un contrato de servidumbre de paso de infraestructura entre el municipio de Tepatitlán de Morelos y el ciudadano Rubén Casillas González para la instalación de líneas de agua y red de alcantarillado en una superficie del terreno de 2.571 metros 2.571.44 metros cuadrados y un perímetro de 419.73 metros de conformidad a las siguientes colindancias. Inciso A, continuación calle José María de la Mora, colinderos al norte en 12.27 metros lineales con calle López Cotilla, al sur en 13.25 metros lineales con calle Emiliano Zapata, al oriente en 81.46 metros lineales con propiedad con el propietario Rubén Casillas González, al poniente con 81.17 metros lineales con el propietario, el ciudadano Rubén Casillas González. Inciso B, calle Emiliano Zapata con linderos al norte en 116.14 lineales con propietario, el ciudadano Rubén Casillas González, al sur en 115.83 metros lineales con particular, al oriente en 13.92 metros lineales con calle Pedro Moreno, al poniente en 12.20 metros lineales con calle Emiliano Zapata. Y quinto, se faculte a los representantes del municipio, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Sá González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente, síndico, secretario general y encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para que suscriban los instrumentos jurídicos correspondientes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Óscar Oneras Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Solamente mencionar que estas vialidades que se pretenden donar ya tienen muchos años en uso. Asimismo, esta donación es considerada pura y simple, es decir, que no se tomará en cuenta en ningún desarrollo futuro. Asimismo, se pretende solamente regularizar la situación de estas áreas y claramente con el visto bueno o anuencia del propietario. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna observación o comentario, regidores?
Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, regidores. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza que el ciudadano Rubén Casillas González lleve a cabo ante la Dependencia de Ordenamiento Territorial y Urbano, la subdivisión, para desprender la fracción de terreno en el que cruzan las calles López Cotilla y Pedro Moreno del predio urbano que es de su propiedad, ubicado en la Delegación de Capilla de Guadalupe, de conformidad con el presente dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso M. Con gusto, presidente. Inciso M, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con espectáculos, festividades cívicas, para que primero se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 738,448,823.12 pesos con 2 centavos a 739,202,823 pesos con 12 centavos moneda nacional, conforme a lo siguiente. Y ahí se encuentra la descripción de los de la diferencia, que son 754,000 pesos. Segundo, se autorice la ampliación de presupuestal para la por la cantidad de 754,000 pesos moneda nacional de la partida 382 gastos de orden social y cultural con fuente de financiamiento 10,123 recursos fiscales 2023 del proyecto 156 Feria Tepabril Señorita Tepatitlán y Niña Tepabril 2023. Lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para llevar a cabo la contratación de un grupo de rock de primer nivel a presentarse en el núcleo de la feria dentro del marco de la Feria Tepabril 2023. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, comentarles, regidores, el primer punto, como lo menciona, es para una ampliación del presupuesto, y el segundo menciona en qué se va a erogar ese presupuesto. Los 754,000 pesos que faltan es para completar el presupuesto para la contratación del grupo de rock mencionado primer nivel. Como recordarán, el año pasado fue bastante bien recibido por la ciudadanía un festival de rock en el marco de la Feria Tepabril, lo cual se propone de nuevo para el siguiente año. Ya se habló con algunos de los patrocinadores que participaron el año pasado de palabra y están de acuerdo en explorar nuevamente la posibilidad de ingresar con patrocinio para el costo del grupo, lo cual sería después, vamos a decir, retribuido también a las arcas del municipio. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Abstenciones. En contra. Gracias. Se aprueba por 15 votos a favor y un voto en contra. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 738,448,823 pesos con 12 centavos a 739,202,823 pesos con 12 centavos conforme al dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso N. Con gusto, presidente. Inciso N, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita primero que el H Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, apruebe, se suscriba con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco un convenio de colaboración y participación para la ejecución del programa social denominado Recrea, Educando para la Vida, apoyo de mochilas, útiles, uniformes, calzado escolar. Este para el ejercicio fiscal 2023, consistente en la donación de mochilas, útiles, uniformes y calzado escolar a los estudiantes de nivel básico del sistema educativo de educación pública mediante el esquema de subsidio compartido en la modalidad A, de conformidad al punto 11, inciso D, de las reglas de operación vigentes del referido programa, para aplicarse en centros educativos públicos de preescolar, primaria y secundaria establecidos en el municipio de Tepatitlán, a través del cual este municipio se obligue de forma irrevocable, intransmitible e impostergable a aportar la cantidad total de 13,006,751 pesos con 0 centavos moneda nacional, que corresponde al 50% del valor de la inversión necesaria para la adquisición de los bienes requeridos para el cumplimiento de la cobertura del programa en nuestro territorio municipal. Segundo, se apruebe y se autorice
al encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal realice las gestiones necesarias para garantizar el presupuesto y programáticamente el cumplimiento de los compromisos económicos que se adquirirán con la celebración del convenio de colaboración y participación que se establece en el punto primero del presente dictamen para la implementación del programa social denominado Recrea Educando para la Vida, apoyo mochila, útiles, uniformes, calzado escolar para el ejercicio fiscal, y se le apercibe que en caso de incumplimiento se ordenará dar vista a la Contraloría del Estado para los efectos legales conducentes. Tercero, se apruebe solicitar y autorizar a la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco para que en su caso lleve a cabo la retención y aplicación al pago de la aportación económica referida en el punto primero del presente dictamen mediante el descuento directo de las participaciones estatales presentes y futuras que del impuesto sobre nóminas le corresponden a este municipio, preferentemente mediante 10 retenciones mensuales consecutivas o hasta completar su aportación municipal, comenzando a partir del mes de febrero y hasta noviembre del presente año o hasta completar su aportación municipal por conceptos de aportación al cargo del municipio, para lo cual habrá de girarse los oficios correspondientes para los efectos legales y administrativos que haya lugar. Cuarto, se apruebe aceptar los términos y obligaciones del convenio de colaboración y participación para la ejecución del programa Recrea Educando para la Vida, apoyo de mochila, útiles, uniformes y calzado escolar para el ejercicio fiscal 2023, que para tal efecto se firme. Quinto, se apruebe y faculte que los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, presidente municipal, Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal, Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, y Marco Antonio Isa González, secretario general, para que en nombre y representación del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebren todos los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios a efectos de dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, como ya mencionó el secretario, para el programa Recrea 2023, la aportación que se pide por parte del municipio es de poco más de 13 millones de pesos. Comentar que son más de 24 mil paquetes, 24,362, si no me equivoco, regidora, no sé si tenga dato, aproximadamente. Un programa que costará poco más de 26 millones de pesos, lo cual el gobierno del estado aportará el 50%, y si bien son 13 millones de pesos que hay una afectación a las participaciones del municipio, es un presupuesto pues bastante considerable. Sin embargo, ya mencionábamos que pues los beneficios de los 24 mil paquetes a todas las familias tepatitlenses, que se les otorga útiles, calzado, uniformes, etcétera, pues ya resulta un apoyo bastante significativo y pues que todas las familias esperan ya, ¿no?, en cada ciclo escolar. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Si no hay ninguna pregunta, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Gracias. ¿Se aprueba por unanimidad? Perdón que pregunte, pero a veces no alcanzo a captar si fueron todos. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera: el H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, aprueba, se suscriba con la Secretaría de Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco un convenio de colaboración y participación para la ejecución del programa social denominado Recrea, Educando para la Vida, apoyo y mochilas, útiles, uniforme y calzado escolar, de conformidad con el presente dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde a vario 1. Con gusto, presidente. Punto 1 de varios. Solicitud de la fracción del Partido Morena por parte de la ciudadana regidora Susana Jaime Mercado, donde solicita lo siguiente. Único. Se autorice que una servidora renuncie a pertenecer a la Comisión Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismos, Mercados y Comercio en lo que resta de la administración 2021-2024. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Susana Jaime Mercado, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Con permiso, señor presidente, compañeros. Como es facultad de usted, presidente,
el someter a consideración la integración de las comisiones y también su desintegración ante el Pleno del Ayuntamiento, le solicito si tiene a bien acepte la petición de una servidora por cuestiones personales. Gracias. Muchas gracias. Regidor, ¿alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna pregunta, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por la regidora. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se acepta la renuncia de la regidora Susana Jaime Mercado a ser integrante de la Comisión Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde a Vario número 2. Con gusto, presidente. Punto 2 de Varios. Solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional por parte del presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias para el siguiente asunto. Turnar a las comisiones de Hacienda y Movilidad para que de manera colegiada analicen la posibilidad de implementar un programa de dotación de chalecos reflejantes a los motociclistas del municipio de Tepatitlán y también enviar exhorto del H Ayuntamiento del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, al ciudadano gobernador del estado de Jalisco, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, y a los diputados del H Congreso del estado de Jalisco para solicitarles el análisis de la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco, fundado en los operativos realizados en este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para verificar su cumplimiento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Comentarles, regidores, la motivación de este punto. Bueno, como todos saben, el pasado sábado se realizó un operativo en el municipio de Tepatitlán por parte de autoridades estatales con apoyo de autoridades federales. No hubo una notificación a este municipio sobre dicho operativo. Por palabras de los ciudadanos, se sabe que hubo abuso de autoridad en muchos casos y que se retiraron muchos vehículos, alrededor de 100 vehículos que se retiraron a personas, ciudadanos de Tepatitlán, entre motocicletas principalmente y automóviles. Y bueno, estas son acciones que lastiman directamente al ciudadano y por supuesto a su economía, ya que las motocicletas, por ejemplo, que se retiraron, pues son el modo de trabajo y de transporte también de muchos ciudadanos de Tepatitlán. El punto primero es para turnar las comisiones, como decía, de Hacienda, colegiada con Movilidad, para analizar la posibilidad de implementar una campaña de dotación de chalecos antirreflejantes, ya que es una de las faltas que se tomaron a consideración para retirarle sus motocicletas. Que de parte del gobierno municipal, pues podamos implementar una campaña de dotación de chalecos a los motociclistas del municipio. Y como segundo, enviar un respetuoso exhorto por parte de este ayuntamiento al señor gobernador Enrique Alfaro Ramírez y al H Congreso del Estado para solicitar el análisis de la Ley de Movilidad del Estado de Jalisco. Como saben, en la Ley de Movilidad anteriormente se necesitaban 3 faltas para que se pudiera hacer la detención de un vehículo como tal. Y en la nueva ley pasó a 2. Entonces, por ejemplo, en el caso de los motociclistas, el hecho de no traer chaleco o el casco adecuado ya son 2 faltas, ¿no? Que se toman en cuenta para retirarle su vehículo. No, digamos, hay otras que se consideran como el hecho de no traer su licencia, sus documentos en regla, que sabemos que pues responsablemente todos tenemos que traer nuestros documentos en regla. Pero este respetuoso exhorto, si están de acuerdo, compañeros, para que se analice nuevamente la ley, que de 3 faltas la redujeron a 2 para quitar, para poder hacer la retención de los vehículos. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes nuevamente a todos y a todos. Con su permiso, presidente. Bueno, a mí me toma de sorpresa el punto Vario, ya que no sé si los miembros de la Comisión de Movilidad estaban enterados. Yo no, en lo personal no estaba enterado, pero sin embargo reconozco que es facultad de todos los regidores proponer puntos varios e iniciativas, ¿no? Pero sí quisiera ser muy, muy puntual en 2 cosas. Primero, que son 2 puntos. O sea, son 2 puntos cuál vamos a votar, ¿no? Porque son 2 puntos que hablan totalmente de cosas distintas. Por ejemplo, el primer punto, yo estoy de acuerdo, al contrario, o sea, tendríamos que hacer un programa de los intercambios de cascos, de los cascos pequeños por los cascos de adeveras,
generar incentivos para la capacitación, incentivos económicos e incluso pues lo que yo creo que sí se necesita entrarle de lleno a aplicar el reglamento, ¿no? Porque muchos de estos reglamentos que se aplican por el Estado es porque también nosotros hemos sido muy permisivos o muy tolerantes en situaciones, porque yo creo que se está viendo por la seguridad vial, o sea, alguien que no trae casco el día de mañana, el riesgo es de perder la vida, ¿no? Y las motos familiares. El punto dos, vaya que también reconozco que muy pocas cosas o casi nada coincido yo con el gobernador del estado, pero estamos hablando de la ley. Entonces, si se va a dirigir un exhorto, se tendría que dirigir solamente a la revisión de la ley, la revisa en el Congreso. O sea, el gobernador no tiene esa facultad, pero además sí considero que le hace falta, que es el siguiente punto, la justificación y sustento a ambas iniciativas. O sea, hay veces que yo aquí he presentado iniciativas de hasta 11 páginas e incluso exhortos que se derivan porque no tiene fundamentos. Y si realmente revisamos la técnica legislativa como la que se nos entregó al inicio de esta sesión, todas las iniciativas que vienen del Congreso, los exhortos, pues traen su justificación, traen su fundamento jurídico para poder ser muy puntuales en la petición, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que revisar que sean dos puntos y además que estén bien sustentados. ¿Hacia cuánto? Gracias, regidor. No discutimos la ley. O las exigencias de la ley, como dice usted, estamos de acuerdo en las medidas de seguridad. Lo que discutimos es la forma en la que se llevó a cabo el operativo y el abuso de autoridad que se llevó a cabo con los ciudadanos. Pido la palabra a la regidora Susana, después el regidor Gerardo. Primero la pidió Gerardo. Adelante, regidor. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Bueno, nada más comentar que lo que estás proponiendo es turnar a las comisiones. Aquí no estamos todavía haciendo una iniciativa ni nada. Entonces, el exhorto posiblemente sí, pero sería que ya las comisiones de Hacienda y Movilidad, donde el regidor Francisco es el presidente, pues ya ahora sí tomen cartas en el asunto con respecto a esa situación que estás comentando. Sí son dos puntos, uno es enviar el exhorto y el otro es turnar a las comisiones. Entonces nada más sería lo del exhorto, pues, porque lo de las comisiones, pues ya nada más es un turno que tú vas a mandar a estas comisiones. ¿Es cuánto? Sí, gracias, regidor. Adelante, regidora Susana. Sí, muchas gracias. Me parece oportuno que, sobre todo en cuanto a independencia del tema, yo creo que hay algunos funcionarios del nivel que sea que hay que recordarles que el municipio es libre y autónomo. Y en caso de cualquier acción que se realice en los municipios, bajo ese principio debe haber primero acuerdos, estar bajo el amparo de la ley y en acuerdo con el gobierno municipal. Entonces me parece muy prudente que no solo sea exhorto, sino un extrañamiento, que es distinto. El decir, oye, ¿por qué vienes y te metes de esa manera a un municipio libre y autónomo como está consagrado en la Constitución? ¿Verdad? Me parece muy prudente y adelante con ese documento. Muchas gracias, regidor. Adelante, regidor Arturo. Sí, gracias, presidente. Pues solamente para apoyar el punto de acuerdo y sí mencionar que precisamente pues el municipio tiene un área, una dependencia de que ve las cuestiones de vialidad y es la responsable de aplicar el reglamento y no hay la necesidad y no sé si tengan incluso la facultad del gobierno del estado para venir aquí a aplicar el reglamento. Cuando de hecho cualquier día que vayamos a zona metropolitana de Guadalajara nos podemos dar cuenta de que, por ejemplo, todos los motociclistas pues no traen casco, no hay elementos de vialidad en el área metropolitana, no se ven, o sea, no se notan. Y si alguien no cumple el reglamento de vialidad, esa es la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, se me hace extraño que vengan aquí a municipios como Tepatitlán a aplicar el reglamento cuando donde tienen directamente la responsabilidad en el área metropolitana no lo están cumpliendo y de hecho deja mucho que desear su actividad, ¿eh? Y hay un sinnúmero de anomalías en las áreas de movilidad y de tránsito en el estado de Jalisco que han sido toleradas y que han sido de alguna manera ellos
han sido responsables de que no se apliquen los reglamentos. Entonces me extraña que vengan aquí a Tepatitlán y también faltándole al respeto al gobierno y a la autoridad municipal. Entonces yo creo que sí es necesario que sí se, no sé cuál sería el término correcto legalmente, pero sí, no sé si sea extrañamiento por el nivel jerárquico de nosotros contra el gobierno del estado, pero sí ver la manera de manifestar el desacuerdo en ese tipo de medidas en las que no se está tomando en cuenta, y a lo mejor posiblemente será cuestión de que vean las áreas legales, incluso están invadiendo facultades que corresponden al municipio. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene algún otro comentario, regidores? Muchas gracias. Si no hay ningún otro comentario, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Muchas gracias. No esperaba menos, regidor Francisco. Se aprueba por 15 votos a favor y una abstención. El acuerdo queda de la siguiente manera: se autoriza turnar a las comisiones de Hacienda y Movilidad para que de manera colegiada analicen la posibilidad de implementar un programa de dotación de chalecos reflejantes a los motociclistas del municipio de Tepatitlán, así como evitar enviar un atento exhorto al gobierno, al gobernador del estado de Jalisco y al Congreso del Estado de conformidad con la solicitud presentada. Antes de concluir la sesión, regidores, nada más para que quede asentado en acta, me gustaría hacer un comentario. Un día como hoy, del año 1998, ingresó a trabajar al gobierno municipal el hoy secretario general, hace 25 años. Siendo presidente Ramón. De auxiliar administrativo en el Rastro, siendo el señor licenciado Ramón presidente municipal. Nada más un feliz cumpleaños. Gracias. Gracias, presidente. No habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 18 horas con 40 minutos del día 2 de marzo del año 2023, recordándoles a los ciudadanos de este, a los ciudadanos integrantes de este H-Cuerpo Edilicio, que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 16 de marzo del año 2023 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal. Muchas gracias y buenas tardes.